Oaxaca tendrá mucha actividad deportiva para este fin de semana. Y es que desde el sábado a temprana hora arrancarán los distintos duelos de béisbol en la Liga Monte Albán, en cada uno de los campos de la capital del estado. También desde temprano, todo este fin de semana tendremos actividad en el deporte blanco, ya que se jugará el torneo regional Chiapas-Oaxaca en el Deportivo Brenamiel. Poco más tarde, la Liga de Softball Femenil continuará con actividades en los Diamantes de Oaxaca desde las 2 de la tarde. A las 15 horas, en la cancha Alfombra Verde de Tlacochahuaya, los Tigrillos Dorados recibirán a Lobos WAP en duelo de la jornada 22 de la tercera división. Mientras que a las 5 de la tarde comienza la segunda vuelta de la Liga Mixta de Básquetbol sobre silla de ruedas del estado de Oaxaca, los tres duelos que se jugarán este sábado están programados en las canchas del DIF municipal. Por cierto, el sábado en la tarde también se jugará un duelo pendiente de la jornada 4 de la Liga Mayor Benito Juárez, mientras que para el domingo arrancará la jornada 5 poco antes de las 10 de la mañana. Continuando con la actividad dominical, para todos aquellos que gustan de hacer ejercicio, a las 9 de la mañana el Parque Juárez El Llano contará con un programa de activación física, mientras que las distintas ligas de béisbol amateur continuarán su recorrido en las respectivas unidades deportivas con las que cuentan. Y para todos los que estén interesados en el deporte nacional e internacional, la jornada 5 de la Liga MX arrancará desde este viernes con el duelo entre Querétaro y Veracruz, mientras que el béisbol de la Serie del Caribe tendrá sus duelos finales durante el sábado y domingo. Y el platillo fuerte en el deporte para este domingo será el Super Bowl 50, donde chocarán Broncos y Panteras desde las 17:30 horas. Así que ya lo sabe, usted tendrá la oportunidad para disfrutar del deporte en vivo o seleccionar su evento favorito para este fin de semana. Para MVM Deportes, Pablo Vázquez.